¿Dónde están mis niños de Ale? ¿Dónde están mis niños de Beth? ¿Dónde estarán? ¡No los veo! ¡Niños, ¿dónde están? ¡Aquí están! Se estaban escondiendo de mí, pero yo los encontré. ¿Cómo están, niños? Les doy la bienvenida a su clase de Rincón Sensorial. ¿Cómo han estado? Espero que muy, muy bien. Les envío un abrazo gigante a todos. Para hacer nuestra clase de hoy, niños, les voy a decir que imagínense que necesito una alfombra mágica. ¿Ustedes conocen la película de Aladdin, donde sale un genio que aparece en una lámpara? ¿Sale la princesa Jasmine y sale el príncipe Aladdin? Yo sé que sí la han visto y ahí hay una alfombra mágica. Hoy vamos a imaginar que vamos a hacer nuestros ejercicios en una alfombra mágica. ¿Quieren comenzar ya? ¿Listos? ¿Preparados? Porque vamos a empezar. ¡Hola, niños! Aquí estoy. Vamos a empezar. Entonces, necesitamos una telita como esta o una sabanita o una funda de una cama. ¿Listo? Voy a poner aquí y voy a imaginar que esta es mi alfombra mágica. Me voy a sentar en la alfombra mágica y voy a poner mis manitos adentro de la alfombra y me voy a empezar a deslizar con mis pies y me devuelvo. Y lo hago otra vez. Y me devuelvo. ¡Yupi! Voy volando en la alfombra mágica. ¡Listo! Y ahora me voy a poner en otra posición. Me voy a poner de rodillas. Mis pies van a ir dentro de la tela y mis manos afuera, porque voy a empezar a deslizarme. ¡Yupi! Esta alfombra mágica es muy veloz. ¡Genial! ¡Muy bien! ¿Listo, chicos? Y ahora lo que voy a hacer es acostarme en mi alfombra mágica con la pancita abajo y voy a moverme solo con la ayuda de mis manos y las piernas tienen que ir arriba y me deslizo. Muy bien. Qué chévere, chicos. ¿Sí se dieron cuenta? Podemos hacer estos ejercicios como si fuera una alfombra mágica. ¿Les gustó? Yo espero que sí. Y espero porque les tengo preparado otro juego. ¡Oh, no, chicos! ¡Se me olvidó enseñarles a manejar la alfombra hacia atrás! ¡Imagínense! ¿Cómo la vamos a manejar hacia atrás? Nos vamos a sentar en nuestra alfombra mágica. Nuestras manitos van a ir adentro y solamente nos vamos a mover con la fuerza de nuestros pies. ¡Fuerza! ¡Muy bien! Y ahora, otra vez, hacia atrás. ¡Listo! Y nos faltó el otro ejercicio para aprender a manejar nuestra alfombra hacia atrás. ¿Cuál es? Vamos a colocar nuestros pies adentro, la colita adentro,
Muy bien. Los felicito, chicos. Lo han hecho súper. Y ahora ya pueden tener su pase para manejar las alfombras mágicas. Muy bien. Hola, niños de Aleph y Beth. ¿Se divirtieron con la alfombra mágica? Yo espero que sí. Y el siguiente juego que vamos a hacer es como si jugáramos hockey. Entonces, voy a coger un vasito y voy a tener unas fichas o unas pelotitas, unas canicas o lo que tengamos en casita. Y yo voy a atrapar las fichas con este vaso. Entonces, pongan mucha atención. ¡Ojos de águila! Fuerte abrazo y los espero para la siguiente clase de rincón sensorial.